Initiating system 1. System 1 loaded. Cuando ves a tu hijo sin hacer nada. ¿Vas a limpiar el sótano? ¿Luego vas a limpiar el garage? ¿Luego subes las escaleras y limpias el ático? Pero no tenemos ático. ¡Entonces vas y construyes un ático en Norbit! Quiero mandar un saludo al ballenero Rick. Es un gusto tenerlos nuevamente en Caballeros 5 Soles. Estamos en nuestra nueva temporada de Promesas Digitales. El día de hoy tenemos como invitado a un ñoño medieval. Nada más y nada menos que al ballenero Rick. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Es un gusto tenerte en el canal para platicar, para conversar, para conocer más tu personaje y obviamente un poco más de ti. Estaré realizando esta entrevista con mi compañero Edu. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Aquí pues algo emocionado por conocer un poco más acerca del ballenero Rick y pues obviamente también dárselo a conocer a nuestros espectadores y también un poco del creador detrás del ballenero. Efectivamente, también me gustaría recordarles que si aún no están suscritos a Caballeros 5 Soles, aparecerán las redes en pantalla. Manejamos contenido geek, cultural y deportivo. Para comenzar, mi estimado ballenero Rick, platícanos qué te agradó de Caballeros 5 Soles para aceptarnos la entrevista. Pues me agradó la dinámica que manejan ustedes y sobre todo que manejan temas variados, no se enfocan nada más a personajes, por ejemplo, de los niños medievales o al medio medieval, sino también a como lo dices tú, promesas digitales, o sea, de cualquier tema en el que hablen ustedes, eso es lo que me agrada. Y que forman parte de este pequeño mundo llamado Ñoñolandia, de cierta forma. Efectivamente, todos somos habitantes de Ñoñolandia. Así es. En cuestión del trabajo que tienes que desarrollar para crear tu personaje, hemos visto a diferentes ñoños que dicen que la personalidad detrás del personaje, pues es la misma. ¿En tu caso es parecido? O sea, ¿que el ballenero Rick sí se parece a ti como persona? Sí, sí, sí. Prácticamente es el mismo. No hay un cambio en realidad. Ok. Y pues bueno, precisamente, bueno, ya hablando un poco más, precisamente de Ricardo, el creador detrás del ballenero y de este personaje que dices, pues realmente es el mismo. Cuéntanos un poco más de ti, o sea, a qué te dedicas, de qué la rolas precisamente fuera del juego de rol, precisamente. Híjole, pues soy un vago y un aventurero, igual que el ballenero. Por eso nací el ballenero, este pirata desmadroso. Bueno, de profesión soy geólogo. Hace varios años dejé de ejercer porque, como dice la chaviza, me dio ansiedad. Me fastidié de mi trabajo. Estar metido miles de kilómetros lejos adentro de una mina trabajando por meses y después tienes libre un mes y regresas a trabajar varios meses más encerrados. En esta modalidad de trabajo, por eso en las minas crean sus propios pueblos, las minas alrededor y todo. Porque ahí te la vives, ahí te la pasas. Entonces pues me harté después de 6 años de no poder ni tomar vacaciones en 6 años. Estoy cansado, jefe. Dije ya, estoy hasta el copete. Ahí nos vemos. Habrá mucho dinero de por medio, pero no, dinero no es lo que busco. Busco seguir lo que yo quiero hacer, mis sueños. Viajar, siempre me ha gustado mucho viajar y en lo que estaba en el intento de estar renunciando a ese trabajo, me quedé pensando, bueno, pues me voy a ir de voluntario para viajar de ciudad en ciudad, o no sé, sin rumbo, pero me voy a ir a hacer un voluntariado. No sé si ustedes han escuchado esas modalidades de trabajo. De gente viajera que sí, llega a un lugar, te dan hospedaje, te dan comida y pues les ayudas por unas horas, ¿no? Te dan todo eso. Y buscando en internet dije, así sin rumbo, bueno, ¿y qué voy a hacer? Y entonces solo se me ocurrió poner en internet voluntariado, no me aparecía nada que me llenara. Y lo puse en inglés y me topé con un pequeño anuncio que decía, urgente ayuda en Baja California Sur.
Yo ya quería, tenía muchas ganas de regresar a Baja California Sur, porque años atrás ya había vivido aquí. Pero pues por mi trabajo ya no pude volver ya no pude volver aquí. Y me quedé pensando, bueno, no pierdo nada con preguntar, porque no había indicaciones, no había nada, solo decía, se solicita ayuda, manda un correo. Y pues yo escribí, ¿de qué se trata? Y mandé mi número y de volada me hablaron. Dijeron, manda tus datos, manda tu currículum. Es un trabajo en la hotelería, en el turismo, en un pueblito a la orilla del mar. Oye, pero vemos que pues, tú eres ingeniero, no creo que te vaya a interesar. A mí me interesa el trabajo y he trabajado en el turismo anteriormente. Mientras era estudiante, yo trabajaba en el turismo. Tengo experiencia, pero para ellos les parecía contradictorio el que, siendo ingeniero, yo estuviera aceptando ese trabajo. Y pues se dio la oportunidad de que dijeran que sí. Y me dicen, ¿cuándo te vienes? Digo, en 10 días llego para allá. Y ya pasaron 3 años trabajando aquí. Entonces, actualmente me dedico al turismo, al hotel, en un pequeño complejo hotelero, no de lujo. Pero es un punto muy, muy grande turísticamente hablando, de mucho auge, y es completamente distinto, no es el turismo que estamos acostumbrados, aquí es turismo de deportes extremos, no es un turismo vacacional en realidad, y sobre todo dedicado a la pesca deportiva, no de caña, sino con arpón, debajo del agua, estás cazando debajo del agua, en realidad, arponeando. Es deportes de viento, buceo, y pues lo normal se conjunta también en el avistamiento de aves, de ballenas, o sea, está estratégicamente todo para que durante todo el año tengamos trabajo, porque aquí la costumbre del pueblo es que 6 meses hay trabajo y los otros 6 meses está completamente como un pueblo fantasma. Aquí el turismo, como digo, es de deporte extremo y la mayoría viene buscando el viento. Por eso es famoso este lugar, para hacer el kitesurf, surfean, pero movidos por un papalote. Es la modalidad aquí. Y pues, aquí estamos. Dedicamos al turismo y después de 3 años, pues estoy bien aquí, sigo a gusto. Bueno, te comentaba que este amigo me empezó a preguntar cosas que hacía el personaje o vivencias mías, porque no había un origen como tal. O sea, el origen se dio de qué va a ser este personaje. Quiero ser un personaje de vikingo, ya fui. Pero no voy a ser un vikingo porque aquí hace demasiado calor, 40 grados diarios. Ah, la mecha. Entonces dije, no puedo grabar afuera, que me voy a morir de calor con pieles, con capa, con todo. Y dije, tengo que aprovechar que vivo en el mar, hay que aprovechar eso, que ni he grabado en el mar casi nunca, por el calor, en realidad. Y dije, bueno, ya, pues un pirata, vivo en el mar, o sea, y todo es ropa ligera. Y luego, pero ¿cómo me voy a llamar? ¿Quién voy a ser? Y de repente empieza la canción de Wellerman. Pirata que se va a llenar. Pero dije, no quiero que me llamen capitán, porque ya hay muchos capitanes y muchos piratas en Ñoñolandia. Dije, no. Y que solo sea un ballenero, pirata, cazador de ballenas, de monstruos colosales. Y pues ahí va esto, el chavo me empieza a preguntar, y no tenía mucha base de lo que era el personaje. Por eso le dije, no está basada en D&D, y hasta el video lo explica mejor, la canción que hizo este chavo. Sí, y él le dio el modo trágico de lo que le pasó ahí, porque de repente es malo, de repente no lo es, o sea, es un caótico neutral, eso está muy definido, porque solo va por sus intereses. Si te metes con él, cuidado, si no, te pela. Y ese fue el origen, o sea, que estuviera chido algo de que, ¿por qué se tiene su lado malo, digámoslo así, su lado de villano o su lado oscuro? A mí siempre me han fascinado los villanos, porque en realidad a mí me parece que el villano siempre tiene un porqué de hacer las cosas, no nada más porque se le antojó ser malo. Y es el que le da el... Sin villano no tienes un héroe, digámoslo así. La verdad, entonces cierto. Por eso y la trágica y el darle el porqué un poquito dramático de lo que le pasó y también fantasioso, ¿no? Se fue de pesca, él quería aprender, no sabía nada del mar. Y por todo lo que pasó cuando invadieron la isla donde vivía, que fue destruida por un zaratán, que es una ballena gigante, monstruosa, que parece una isla, regresó y pues todo lo que él quería y amaba fue destruido.
y pues él quería venganza, quiere venganza. Muchos dicen, por ejemplo, oye, ¿qué anda con eso? Maquillaje, bueno, es que es parte de la corrosión que está invadiendo al ballenero. No lo parece aquí, no, pero estas rayitas son lágrimas. Son lágrimas. De que sí. Quedaron así. Y pues ya ves que dicen sucios y cochinos, piratas. Pues, sí. La mugre y las lágrimas quedan las rayitas. O sea, yo no me enfoco tanto en ser así. Mi personaje es esto, esto es así. No, yo estoy muy abierto y lo adapto a lo que sea. El dinero se adapta a lo que sea. Si quieres hacer algo tonto y jugar, juega y es tonto. Mantiene su lado de soy malo, pero se abre a ser tonto. Se abre a ser bonachón. Se abre a ser malo. Pero cuando hay cosas que digo, no es que esto. Es que ustedes no entienden que el ballenero no es un villano. A lo mejor los termina traicionando. Les voy a decir que sí suena a ustedes, pero los va a terminar traicionando porque él va por lo que él quiere. Como un pirata. Exactamente, es un pirata. En cuestión de, obviamente, los shipeos que se dan en Ñoñolandia, el ballenero tiene ahora sí que un amor en cada puerto. ¿Cómo es el lado romántico de este ñoño medieval? Híjole, confesiones. Pues, como te dije, el personaje se presta, ¿eh? No dice que no. Ahora sí vamos a darle. Del pueblo y para el pueblo. Pues ándale, exactamente, el ballenero le pertenece al pueblo y a los vicios mientras nadie le diga mi amor. por ejemplo, tal vez en Ñoñolandia puede ser un tema tabú, pues como dijimos, íbamos a hablar de lo que sea, ¿no? Mi primer chipeo del ballenero fue con Barba Negra, o sea, okay. Tenía conocimiento que se hizo un total caos en ese entonces, okay. Con ese personaje, creo que sí tienen conocimiento, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí, 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 sí. Es un gran problemón. Pero antes de que, pues, de la nada las fujoshis, conocí ese término, empezaron, es que ustedes okay. Siempre graban chido y todo, y pues que empiecen a jotear. Qué bonitos ojos tiene, compadre. Y me dice este compa, pues lo hacemos por lo que el pueblo pida. Ya tengo broncas. Y pues ese fue el primer chipeo. Ahora que hago memoria, nunca me han chipeado con mujeres. Rayos. ¿Qué te saben, mi ballenero? ¿Qué te saben? Después, el siguiente chipeo lo hicieron. Yo no lo he planeado, lo han hecho otros. Y pues yo me sigo la corriente, digo, yo no me cierro ni me enojo. Me da risa. El siguiente lo hicieron con Vikingo Kawaii. Que yo también sí tuve mucho que ver en ello. Y ahora que hago memoria, sí hubo un chipeo con Leviatán, una chica de Colima. Con esa sí hubo un chipeo bastante bueno, que empezamos a hacer videos, pero de repente entre sus ocupaciones y la mía, pues ya no se pudo seguir, ¿no? Y también le hicimos un tono dramático de que se amaban y pues al último, por confusiones, terminaron siendo enemigos. Ahí sí se aplicó del odio al amor. Hay un pequeño espacio. Así lo manejamos esa persona y yo, y digo... Yo soy libre, no le digo, vas a hacer esto, que sean abiertos. Uno de los chipeos más divertidos fue con Chingo Kawaii, porque en Chilochingo, donde fue la primera reunión ñoña, pues yo lo vi. Y días antes empecé a subir videos en TikTok de tipos que... No sé si llegaron a ver videos donde de repente, y de repente un día de suerte, de tipos que de repente de la nada topaban y se besaban. Y le ponía Ballenero Rick, Vikingo Kawaii y Rodamanto Celoso viendo a lo lejos, por ejemplo. Y se dio lo de Chilochingo y lo vi pasando por ahí. Yo no le dije nada ni le avisé, ni que ella lo iba a dar normal. Te voy a hacer un regalo cuando te vayas, nos topamos. Y lo vi, estaba yo en la parte de arriba, donde estaba el campamento pirata, que ahí tomamos todos los piratas, nos reunimos. Y había una hacia abajo, no sé, un desnivel hacia abajo donde podías ver todo lo que restaba el campamento. Y lo veo caminando y empieza a gritar. Y de pronto, un día de suerte se lo hizo. Dije, a ver qué pasa. Que voltea y se caga de la risa. ¡Pinche ballenero, güey! Un besote. Ya después nos acercamos y nos tomamos una foto de sí, besándonos. Okay, así han sucedido las cosas.
son los tres chipeos que recuerdo hasta ahorita, que sí, yo le he seguido la corriente a todos. Excelente. Pues ya, póngame más chavas, por favor. Sí, ya. Digo, Leslie Blotherson, el personaje de Vikingo Kawaii, tiene algo también, o sea, ahí es como el... Es precisamente como esa unión que funge con todos los ñoños medievales, ¿no? Yo creo que todo el mundo en su momento hemos tenido un shipeo con Vikingo. Y por ejemplo, bueno, ya en este caso, adentrándonos también ya en el mundo de Ñoñolandia y en los eventos, ¿cómo ha sido para ti el pasar precisamente, ¿no? De pues tomar esto de pues del personaje, de crear videos y de empezar, pues como muchos de nosotros empezamos precisamente este tipo de proyectos o el crear contenido pues dentro de la pandemia, precisamente cuando no había mucho que hacer, ¿cómo ha sido para ti el cambio de pues solamente estar como haciendo algo para entretenerte tú, de hacer videos y subirlos, a llegar precisamente ya a este tipo de reuniones como lo de Xilotzingo, como lo del desierto de los el desierto de los leones, lo que fue el Ñoño Fest, todo esto? ¿Cómo ha sido para ti ese cambio de pasar pues de una persona normal que se estaba divirtiendo subiendo videos de su personaje a llegar a este tipo de eventos tan grandes? Fíjate que fue sorprendente. Digo, hay el tabú, ¿no?, de que tienes cierta edad y ya eres un señor y ya no estás para hacer esas cosas. Yo nunca he sido así, tengo 37 años. Entonces, les parece raro a mucha gente que yo lo haga, a otros les parece divertido, a mí me da igual. Yo hago las cosas que me gusta hacer, no me importa lo que piensen. Y cuando empecé a convivir con los ñoños, desde lejos, sin conocerlos, ya nos llevábamos bien. Y cuando nos vimos en el evento fue como si fuéramos amigos de toda la vida. Entonces fue sentirte como, órale, gente con la que me entiendo. Son mi raza, son mi barrio, algo así. Así lo vi y así ha sido hasta el momento. No ha sido difícil, no ha sido pesado. Yo me divierto. A veces sí los tiempos no se dan porque pues está detrás de tu propia vida, ¿no? De trabajar y no da tiempo de grabar. De repente ya quedaste mal, que vamos a hacer este evento y bueno, tú vas a hacer esto y de repente sabes que no puedo. Yo por el lugar donde vivo, pues, lejísimos, vivo en Baja California Sur, el más cercano que me queda es Vikingo Kawaii, Baja Norte. Entonces es difícil moverse hasta los eventos. El cambio para mí fue de viajar nada más por turismo a viajar para estar en los eventos, convivir, y pues no, para mí ha sido chido, relajado, algo bastante chingón, porque te estás conviviendo con gente que tiene esa chispa, ese gusto por la fantasía y que te sigue en la corriente, y no es nomás en ese momento, sino que siempre son así, dentro y fuera. Eso ha sido el cambio que yo he notado, no un cambio radical, estresante o malo, sino un cambio muy chico, muy bueno. Y para culminar este Promesas Digitales, me gustaría que nos dejes una como experiencia que has tenido tú. ¿Qué es lo que más te ha gustado de estar en Ñoñolandia? O sea, de todo este mundo en el que nos gusta estar a todos, ¿con qué te quedas de todo esto? Fíjate, hay mucha satisfacción de cómo le toman amor al personaje y también a la persona que está detrás de él, que luego la empiezan a conocer. Porque uno lo hace por diversión propia y de repente te topas con que a muchos les gustan. O que tú vas caminando, ¡ey, ballenero! ¡Ey, oye! ¡Una foto! Eso se siente muy muy bonito, muy padre. Entonces creo que es lo que más me agrada de Ñoñolandia, la sencillez de todos, de cómo te dije hace un momento, todos somos fan de todos, y quieren una foto, que quieren platicar, convivir, o sea, jugar, es lo que es, nos vamos a jugar cuando grabamos. Entonces eso es lo que yo me quedo, de la satisfacción de que a alguien le gusta lo que estoy haciendo yo para divertirme y que le tomen cariño. Por favor, platícanos, ¿en qué redes te podemos encontrar? Bueno, mira, estoy en Instagram como Ballenero Rick, estoy en Facebook también como Ballenero Rick.
Y pues nada más son, es que uso en TikTok, está Ballenero Rick y Ballenero Rick 2.0, porque en algún momento, como todo nos pasó, me bloquearon la cuenta. Sí, efectivamente. Pues, TikTok, Facebook y, e Instagram es donde me encuentran. Y como siempre digo, Ballenero Rick a su servicio. Igual, como comenta Topaz, un gustazo haberte tenido aquí para platicar un poco, para conocer un poco más tanto del ballenero como del creador del personaje. Agradecemos mucho que si aún no están suscritos a Caballero 5 Soles, por favor, déjanos un follow en las redes que van a aparecer. Manejamos contenido geek, cultural y deportivo. Ballenero Rick, ha sido un gustazo. Nos vemos en la próxima emisión de Promesas Digitales. Bye, bye. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si aún no estás suscrito a Caballero 5 Soles, te agradeceríamos mucho que nos regalaras un follow, porque así nos vas a ayudar a crecer muchísimo. También aquí te dejo más videos del canal para que conozcas más de nuestro contenido. Y sin más, nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!